Después, un par de noticias en cuanto al cine. Yo soy fanático del cine, tengo ya más de un año de no ir al cine. Sé que Cinemex, lo reporté hace un par de semanas, Cinemex creo que quebró o estaba a punto de quebrar. La industria del cine está batallando muchísimo. Pero hay un par de notas aquí que se me hicieron interesantes. Primero que nada, Sony está haciendo Ghost of Tsushima, una película con el director de John Wick. Esto a mí me emocionó porque yo jugué Ghost of Tsushima, los que me acompañaron por allá en Santos Gaming, gracias. Es un juego bastante divertido y si les gustan los videojuegos, se los recomiendo muchísimo. Es un exclusivo de PlayStation, salió para el PlayStation 4. Creo que ya lo adaptaron para PlayStation 5 con soporte de 4K, 60 cuadros y demás. Es un excelente, excelente, excelente juego. Me atrevo a decir que de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y Sony parece ser que quiere hacer algo de dinero de la franquicia, que tuvo muchísimo éxito. Sony Pictures también ya tiene... pues hacen películas del Hombre Araña y hacen películas de muchas otras cosas. Entonces tienen experiencia haciendo películas, no les falta nada. Y ahora PlayStation Productions, se llama, está desarrollando esto, que son los mismos que están trabajando en The Last of Us, una adaptación que se está haciendo del juego de The Last of Us para HBO. Entonces esta tendencia de hacer videojuegos en películas y series está bien interesante. La otra, en cuanto a temas de película, es Black Widow. Black Widow es la película de Marvel, la que sigue, que le pegó durísimo la pandemia. Esto iba a salir en mayo 2020 y luego lo atrasaron a, creo que octubre 2020, y luego no pasó. Dijeron que en febrero 2021 y después que en abril. Ahorita está para junio. Y la última noticia que teníamos era que iba a ser exclusivamente para cines. Entonces tú ibas a tener que ir al cine a ver esta película cuando salga en junio. Antes era mayo 7, pero ya lo movieron a julio. Ya lo movieron hasta julio, pensé que era junio. Entonces lo movieron hasta julio 9. Y se me hizo interesante a mí porque básicamente Marvel, los cuates allá dijeron, si quieres ver esta película tienes que ir al cine. Y acaban de hacerse un poquito para atrás y anunciaron recientemente el día de hoy que sí va a estar en cines julio 9, pero también va a costar $30 si la quieres ver en Disney Plus. $30 es muchísimo dinero para ver una película de manera digital. Entiendo que en Estados Unidos los boletos de cine cuestan como $15-$20 y luego aparte si compras un refresco y unas palomitas, pues ahí están los $30. No sé cómo va a funcionar en México. $600 por ver esta película se me hace mucho a mí. Prefiero ir al cine con tapabocas y cuidarme bien, limpiar el asiento o a ver qué sucede. Esperemos que para julio se haya mejorado un poquito la pandemia, pero se me hace interesante todo el negocio de los cines y es mucha tristeza el verlos que están batallando tanto. Por ahorita, esperen Black Widow, la nueva película de Marvel, en julio, Disney Plus o en cines. Y Sony va a traer muchas películas de sus videojuegos, entonces estén al pendiente.